asadito y ahora estamos con mi sobrino, mi hijo, están por allá y bueno, vamos a detectar un poco acá. Estamos con, ¿cómo te llamas vos? Zaira. Zaira, ¿y vos? Tiziano. Tiziano, ¿y vos? Mara. Bueno, Mara, vos eres mi asistente también con el pinpointer, así que bueno, vamos a ver qué sale de este lado, vamos a ver esa tapera que está de fondo y bueno, vamos a ver qué sale. Nos vemos en la primera señal. Ya la primera señal, vamos a ver qué sale. A ver, ¿a dónde estaba? Corre la pala un poquito. Yo acá, pues, voy a sacar el... Por este lado, bueno. A ver. Toma. Sácala la pala un poquito, Mara. Ahora vos, Zaira, fíjate si lo encontrás. Va a acercar. Acerca. Mata. ¿Lo ves? Ahí está. No es de varillita nada más. Sí. A ver. Ya salió, fíjate, así con la mano. Acá está. Una pequeña medallita hermosa. Encontramos un santito. Una medallita muy chiquita, muy bonita. Así que bueno, hemos tenido suerte en la primera señal, muy linda medalla. ¿Te gustó, Zaira? Está muy buena, muy linda. Tenemos una otra señal, muy débil, seguro. Puede ser un pedacito de metal o una balita chiquita. Zaira va a tener el pinpointer. Focal. Más adelante. Está más profundo. Tenerlo. El primero, a ver, para allá lo buscamos donde está el lugar. A ver, cuidado donde está eso. ¿Duro? A ver, va. Está muy duro, ¿eh? Sí, la verdad que el suelo está muy... A ver, esto va. ¿Dónde va? Vamos a dejar la cámara. Por ahí. La vaca. Es muy grande. Acá está. Un pedacito de aluminio. Por eso suena muy bien. Ya le estamos dando de este lado de la tapera. Vamos a ver qué sale acá. Una buena señal, pero también puede ser algo de aluminio, cobre. Vamos a ver. ¿Salió? ¿No salió? Está acá. Hemos cavado muy lejos.
Yo creo que es una lata oxidada. A ver. Sí, sí. Vamos a ver qué sale. Muy profundo. Bueno, una vértebra. Me imagino que es de algún animal. Bueno, vamos a ver qué sale. Esto está profundo. Ah, lo estoy viendo. Un estribo. Ahí está. Está profundito. Un estribo de caballo. Artesanal, pero viejo igual. Muy lindo. Bueno, vamos a seguir por ese lado. A ver qué sale. Me agité un poco. Acabo de comer hace un rato. Y bueno, no hemos descansado bien. Listo, seguimos. Seguimos acá detectando el pasado. El clima ya está cambiando. Bueno, allá van mis ayudantes. Solo quedó Tiziano acá cerca. Miren esas montañas. Lo hermosas que están. Bueno, acá tengo una señal. Vamos a ver qué sale. Cavar un poco más atrás. Creo que ya ha salido. Ah, ya estoy bien. Es un pequeño hierro oxidado. Los amigos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a terminar este pequeño capítulo, que fue más que todo de descanso, placer y disfrutar de familia. Ha salido algo muy bonito que creo ya lo voy a ver, lo tengo acá. Es una pequeña medallita muy bonita. Tiene un Sagrado Corazón de Jesús. Y del otro lado, una Virgen del Valle de Catamarca. Es de bronce. Es de cobre, quiero decir, o bronce. Aparentemente, ya los bomberos tienen un color verde, verduzco. Pero bueno, eso es todo. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito. Me estoy en un sector que me vine a explorar, a caminar en este lugar donde estoy. Aparentemente fue un lugar de asentamiento aborigen o originario del lugar, donde hacían sus alfarerías, sus cosas. Bueno, encontré pedazos de vasijas y jarros, y también esta hermosa piedrita. Tiene una forma muy linda y suave al tacto. Me imagino que tuvo algo en utilidad, porque no tiene nada que ver con las piedras del lugar. Está muy bonita. Así, bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.